La lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado. Recordando siempre que la inseguridad no solo la combatimos con balas, sino con obra social, atendiendo a quienes más nos necesitan. La transformación social y la seguridad se la da también con empleo, con educación, se la da con servicios y se la da con empatía. Tenemos que combinar las dos cosas, combinar la fuerza y la firmeza con la empatía con nuestros hermanos ecuatorianos. Por eso, a pesar de las dimensiones catastróficas en las que encontramos las finanzas del Estado, nosotros no íbamos a abandonar a los ecuatorianos y cumplimos con el desarrollo social. No solo cumplimos, sino que mejoramos las condiciones de vida de los ecuatorianos, especialmente de aquellos que por décadas fueron olvidados. En el Nuevo Ecuador no se abandona a nadie, ni a los adultos mayores, ni a los jóvenes, ni a las madres, a nadie.